La gente se va a encontrar con verdaderas joyas de la corona. Se va a encontrar con la mítica pieza de Alfredo Di Stéfano de los años 50, con el Real Madrid multicampeón, con la de Cruyff de la final del 74, con la de Kempes en la final contra Holanda en el 78, la de Diego Maradona de 1986, que hace muy poquito nos donó Lothar Matthäus, que había cambiado con él. Una pieza, obviamente, del otro del 90, de Beckenbauer, de muchísimas leyendas, Bobby Charlton del 66, Eusebio, de cada uno de los equipos, piezas muy preponderantes en la historia de cada uno de los clubes y de las selecciones. Y bueno, hace poquito nos hicimos una de las últimas grandes reliquias, que es una de las que utilizó Leo Messi, más precisamente en el partido con México, en el último Mundial en Qatar 2022.